A ver, acabamos de despertar y la raza anda en movimiento. Ya pusieron su fogatita ahí. Todos tienen cara de jetas, macizo. Están de levantarse. Es un día nublado. A unos 10 grados centígrados más o menos. Están las casitas de campaña. Están los carrillos ahí. Con todas las cosas necesarias para acampar. Para las comodidades. Y pues ya pueden ver aquí cómo están los campamentos. Bien organizados aquí. Lugar perfecto para el carro. Para poner tu casita de campaña. Allá está el río de aquel lado. Donde está el carro más para allá. Más para allá está el río. Y pues aquí la raza está lista para hacer un delicioso desayuno. A gusto los chavalones allá botaneando, mira, disfrutando de la naturaleza, comiendo pasto, los venaditos. Mira que están escuchados, son muy grandes, ¿no? Ay, 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 mira los morros, los becados, mira. ¿Cuáles becados? Ah, los becados. Me gusta, me gusta. Sototo. Ya hay poquita nieve ahí arriba. Vayan. Aquí un rito en Yellowstone, relax. Algo leve. Si brinco es esa roca, ¿podré? Ah. Sí. voy. Vive la vida salvaje. Solamente así puede, ¿no? Obviamente. Nos vemos allá, Rosco. Uno de mis lugares preferidos. Ahora sí, con la GoPro grabando al 100. Tomas fregonas, 4K. No te imaginas con uno, papá. Que te vea, que te vea. A ver, voy. Ya brincando. Eso. Tú tienes la rodilla jodida, ¿eh? Uy. No. ¿Quieres la foto aquí? Una fotito. Ahora ahí la acabó. Recalabro. Entonces, en base a experiencias de bosques, ¿cuánto
podrías decir tú que se parece este bosque a los de allá de Carolina del Sur? En cuestión de humedad, se parece bastante. El piso tiene bastante moho y césped, y lo que es la paja de pino, que es, pues son las hojas secas, ¿no? Tiene bastante. Se parece muchísimo el piso, la cuestión del suelo. Pero en cuestión de vegetación, los pinos son muy diferentes. Aquí los pinos son delgados y de una estatura media. Allá, para el este del país, de Estados Unidos, los pinos son más anchos, muchísimo más altos, como el triple de alto, y no tienen ramas hasta la punta. Son de conífera, como unas palmas así, pero es pino. Es diferente. Y hay otros tipos de vegetaciones, ¿no? A ver, una corridita para allá. Una corridita para allá, mira. Ya te grabo porque ya no. A ver. Y ahora pues. Llegamos a una encrucijada. Best national park in the world. Oh, in America, sorry. Bueno, ni moverlo. No, gordo que está. Mire mi raza, tenemos aquí un ejemplar en corto. La lluvia, mi raza, andamos aquí en otro campamento, aquí ya dentro de Yellowstone, y pues nos agarró la lluvia. Lo bueno es que traíamos carpas, traíamos pues las casitas de campaña, son a prueba de agua, y también tenemos toldos para estar a gusto ahí en lo que está lloviendo. Y pues aquí estamos, ya hecho bolas en el campamento, que está muy chiquito. Aquí está toda la raza junta, era al 100, disfrutando el tiempo, show. Y anda, mira. Que las casas eran con techos de arena. Que andan disfrutando de la lluviecita. Sí. De todos los árboles bien bonitos. Nos agarró la lluvia, mi raza. Nos agarró la lluvia. Aquí estamos, raza, en la lluvia, grabando contenido único para raza chila de YouTube, que ya los tengo muy abandonados, pero aquí estamos en Yellowstone. Aquí estamos exactamente en una cascada bien, bien perrona, bien potente, miren. Ahí se alcanza a ver. ¿Ven? Está bien canijo ese rollo. Está con toda la fuerza de la naturaleza cayendo. Y en Yellowstone. Aquí vamos a ver la caída más machine. Miren. Cómo rebota la potencia del agua sobre el agua. Miren. Impresionante, arroyos ahí cayendo por los lados, un poquito de nieve todavía ahí, lugar extremo. Ahí pueden ver el río ya bien chulo, bien hermoso. Ahí nomás reportando desde Yellowstone, el parque nacional, el más fregón de Estados Unidos, el más valorado de todos, donde puedes ir a múltiples lugares. Y ahí pueden ver potencia, todo lo que da. Todo esplendor, máxima potencia. Miren, la fuerza de la naturaleza, todo lo que da.
ahí en la descripción el nombre de la cascada. Pongo todo el kit para que ustedes ahí puedan ir a visitarla algún día. Está lloviendo, pero no nos importó, así mero nos la rifamos. Así mero nos la estamos rifando, mire. ¿Van a tirarse el cabábano? Malaya, mi raza. Ánimo, y aquí está la raza. Fregona en la lluvia, que le valió maíster. ¿Cómo está mi raza? Así la estoy disfrutando de una tormenta súper espectacular aquí, con buen clima en Yellowstone. Junto a las cascadas. Pero rápido. Todo mi raza. Todo al 100, vato. Disfrutando al cienazo. Yellowstone, mi raza. Yellowstone. Ahí se ve donde viene todo lo rápido, miren. Como para agarrar un kayak y venirse en friega. Mira, ay, chavalón, al fregazo, ¿no, chavalón? ¿Valió la pena? Entra el equipo de buque, se va a probar. Está granizando. Está granizando, reportando. Reportando desde acá, desde Yellowstone. En las cascadas. Aquí con mi compa Carlos. Reportando. Se vino la lluvia. Está canijo. ¡Uhú! Cascadas perrona, mi raza. Ánimo, al cienazo.